de vuelta, señores. Alcanzarán los puntos para los 5.000 soles. Ok. Vamos a ver ahora las respuestas de Rodrigo comparadas con la encuesta. Un lugar a donde le encanta ir a los niños, nos dijiste. Al circo, ¿no? Al circo, sí. Al circo. En nuestra encuesta, ¿cuánta gente dijo el circo? A ver. Ni una persona. Nadie. No, yo los llevo, pero ellos no quieren ir. ¿Quieren ir? Está, está comprobado. La respuesta más popular fue el parque, que dijo Ricky. Juegos mecánicos también, lo hablamos en un momento. Y bueno, vamos ahora con cuál es el score más común de un partido de fútbol. Dijiste 2-1. 2-1. A ver, en nuestra encuesta, ¿cuánta gente dijo 2-1? A ver. 14 personas. Vamos ahí. La respuesta más popular fue 1-0, que también fue la que dijo Ricky, pero vamos bien, vamos bien. Faltan 59 puntos, nada más. Tranquilo, Superman, tranquilo. Ay. Cosa que le echas al emoliente, alfalfa, hierbas, nos dijiste. ¿Te gusta el emoliente todo eso? Sí, me encanta, pero sin alfalfa. La respuesta más popular fue linaza. Y vamos a ver cuánta gente dijo alfalfa. A ver. 9 personas. Faltan 50 nomás. Como tú. Faltan 50 puntos nada más y 2 preguntas. Si es posible, con fe, vamos, con fe. Rodrigo. Vamos. Personaje amarillo conocido. Nos dijiste. Bars. Bars de los Simpsons. Sí, te cuento que fue la respuesta más popular. ¿Sí? ¿Verdad? Sí. Así es. ¿Cuánta gente dijo los Simpsons? A ver. 35 ¡vamos! Personas. Vamos, 15 nomás, Rodrigo. Vamos todavía. No te desvanezcas. Faltan solo 15 puntos. Si 15 personas o más. No me da sed, señorita. Dijeron papaya. Bruno. Dijeron papaya, te ganan 5.000 soles. A ver. Déjame chequear acá mi. 14. Mira, nos han dicho naranja, nos han dicho piña, nos han dicho plátano. Vamos a ver cuánta gente dijo naranja. Si 15 personas o más. No, por eso, no, por eso digo, vamos a ver cuánta gente dijo papaya y te ganan 5.000 soles. A ver. Programa en vivo es un problema ahí. A ver. ¿Cuánta gente dijo papaya? ¡Eso! Señoras y señores, el círculo gana 5.000 soles más. Ya suman 6.000. Hijito. Ya, ahí está. Hijito, ya vas a poder ir al colegio, hijo. Ya vas a ir al colegio, papá. Ya vas a ir al colegio, mi amor. Un besito. Vamos por la segunda ronda. Ya tienen 6.000 soles mira, los del círculo. Felices ahí con su cheque. Mira la cara de picones. No, pero, bien, muchachos. No estaban picando. ¿Cómo? No, bien. Ustedes ya tienen 6.000 soles y... Ya saben a dónde van a donar el dinero, ¿no? A mis hijos. ¿Cómo que ya lo tienen? Es el beneficio de los niños. A nuestros hijos. De los niños nuestros. Mi carro. Empezamos de cero ahora. Así que ustedes ya se quedan con sus 6.000 soles. No los toca nadie. Pero ya y ustedes pueden ganar de nuevo. Así que vamos a ver cómo va. Tienen a Juan Gonzalo y Ricky. ¡Vamos, sí! Por la revancha. Gonzalo y Ricky. La revancha, Gonzalo. Así es, la revancha. La revancha. O la rechancha. O la reancha. ¿Ah, empezamos? Perdón, no, disculpa. Ah, así empezó igualito y perdieron. Déjalo. La reancha no es. Así empezó igualito y perdieron. Paz. Ok, estamos buscando 4 respuestas populares a lo siguiente. Cosas que hacen llorar a un hombre. Ricky. Varón, así que lo haga llorar. Una mala noticia que se te muere alguien. Ahí está, claro. una tragedia familiar. Una tragedia familiar. A ver, está en el tablero. Vamos a ver. Sí, está. Gracias, la respuesta Gonzalo. Más popular. La respuesta más popular, exacto. Clara. Montserrat. Que hagan llorar a un varón. ¿Qué puede ser? Una infidelidad. Que le ponga. Que lo adorne. Okay. Cornelio Heredia. Exacto. No tiene calor de sobrito. A ver. Está en el tablero. Fiesta. Uy, ahora. Sofía. Te robaron la respuesta. ¿Ibas a pensar, ibas a decir eso? Bueno, a ver. Tenemos que se le muera un familiar, que le pongan los cachos. Que haga llorar a un varón. Que piquen cebolla por ahí, pues.
¿Esa es tu respuesta oficial? ¿O? Sí. 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 Bueno, sí. Okay. Que pique cebolla, obviamente. O sea, ¿qué está en el tablero? Está. Primera X. Rodrigo, a un varón. ¿Qué es? Mero ¿qué macho. Es? Exacto. Que le hagan la cera. Que lo depilen, ¿no? No, pero sí, porque yo así lloraba. Que le hagan la cera. Ese peor. ¿Te ha pasado? ¿Te ha pasado para un trabajo? Rodrigo, veníamos bien. Me pasa seguido. Seguido. Sí, mensual. Ok. Que te hagan la cera. Te depilen. ¿Dónde está? Segunda X. Ricky. ¿Podemos conferenciar? Sí, 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 podemos. Que te peguen, ve. Oh, claro. Me duele y llora. Claro, ve, que te peguen. Que te peguen. Que te peguen. Vamos a ver, saca el tablero, que te peguen. A ver. Tercera X. Tercera X. Para el método. Ok, esa es la revancha, chicos. Así que podemos. Vamos, Miguel, vamos, ¿qué dirías tú? ¿Qué podría hacer llorar a un hombre? ¿Esta es la no oficial? Sí. Que te salgan hongos en los pies. Ok. Es un drama horrible, Roberto. Perder en el fútbol. ¿Perder, Roberto? Perder en el fútbol, ok. Que no, te arranquen un pelo también. Esa es la una oficial, ¿no? No oficial, sí. Una telenovela. ¿Una telenovela? Sí, también creo que lloran. También, sí. Y con actores tan buenos como ustedes, imagino que están buenos. Imagínate. Ahí. Gonzalo, respuesta final para robarnos los puntos del círculo y empezar bien esta revancha. Vamos, Gonzalo. Yo creo que te roben algo preciado. Ahí está, que te roben algo que quieres mucho. Que quieres mucho, sí. Al que le tienes apego. Apego. Ok. Y te quedes anonadado. Ok. Está en el tablero que te roben algo. Si está, ganan esa primera pregunta. Si no, el círculo se queda con sus puntos. A ver. ¡No está! El círculo se queda con sus puntos, señores. Que suman 65. La borrachera. La borrachera. A ver. Faltan dos que no salieron y todo el mundo ya está desesperado por saber. Número 4, a ver, ¿qué cosa puede hacer llorar un hombre? Eso. Una satisfacción deportiva. Claro, me pareció muy buena, Roberto. No, pero él lo dijo, o sea, en broma. Perú va al mundial, así. Lloras. Número 3. Una bomba, una bomba. ¿Cuál es la número 3? A ver. Una borrachera. Una borrachera. Que se vuelve impotente. ¡Claro! Pasa, ¿sí? Un drama no funciona pasa, y lloras. Hay casos por acá que no vamos a mencionar por respeto. Bueno, muchachos, saben que ganar en el programa no hay que pensarla mucho. Las respuestas que dan los peruanos son simples y tienen que decirlas rápido para que no se acabe el tiempo. Acuérdense, simple y rápido, como el nuevo Head & Shoulders 3 en 1 for Men. Tres beneficios en un solo producto, limpia, protege contra la caspa y deja el cabello manejable. Todo de una sola vez, al toque nomás. Gracias, Head & Shoulders. Gracias, Head & Shoulders. Bruno, vamos ahora a conocer el puntaje. Viene a jugar Norma y Montserrat. Norma y Montserrat. Segunda ronda. 65 a 0. A 0. Vamos, Norma. Vamos, Monchi, con todo. ¿Están preparadas o no? Sí. La revancha con todo, ¿eh? Con todo. Y Monchi, sí, pueden volver a ganar otros 1000, otros 5000. O sea, se llevarían 12000 soles. ¡Vamos, Monchi! ¿Sí? Pero los van a donar a una causa, están eligiendo, ¿no? Sí, 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 sí. A favor de los niños. ¿Ganarán o no ganarán? Pausa comercial, no se vayan, eso siempre nos dicen. Entretenido, no se pierda. Ya regresamos luego de la pausa. Si quieres participar en 100 peruanos dicen, forma tu equipo de 4 personas y ven mañana lunes de 11 de la mañana a 1 de la tarde a Montero Rosas 1070 Santa Beatriz. ¡Los esperamos!